with attitude, I'm the leader. I'm the type that people say to say, hope I can meet her. I'm getting the ickiest in my surroundings. I can barely breathe when they pushing me and I'm drowning. Treating the blessings like it's paper cause I'm counting. I ain't got fingers for days. They say and we go way back, that chat don't test me. Can't try that, won't make plans, mind paper. You miss me, don't say that, nah. I don't mess with busting lies. If you see me in the street, better put on a disguise. What? The world it chose you, live how you wanna. Just do your own thing, man, with our life. Just mind your business, don't hurt each other. Just do your own thing, man, with our life. I don't have with many, so I buy a two-seater. Apple on my, so I call it Bonita. Well, I hate this city for being such a weapon. Taunting is cheap, thrills are distraction. Time, but bore me, let's talk of heaven. Let's hear the stories of people struggling forever. Turn into rum to forget those endeavors gone awry. The story is dear because the story is your story is mine. MC, such a waste of time. Muy buenas, aquí nos tienen en el Arena de Main, donde por cierto hay un verdadero ambiente. Y un día más les vamos a acompañar González y Lama. Sí, ya sé que somos pesados, pero no hay más remedio. Tenemos al Real, que hoy tiene baile con el Sporting. Vista las tres primeras jornadas, yo diría que este equipo ya ha agotado su cuota de malos resultados. En el próximo partido tienen que espabilar sí o sí. Despeja ese centro que podría generar peligro. Cabrera. Ojito con ese pase. Qué buen corte de balón. MacGregor. Cabrera. MacGregor. Prosser. Agarra el cuero como Pedro por su casa. Ojito con ese pase arqueado. Al final nada de nada. El balón ha salido y tendrán que sacar demanda. No sé si se olvidó de su cumpleaños y quería compensarle, pero vaya regalito. Pueden adelantar a su equipo. ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. Corta el pase y puede haber contraataque. El balón queda suelto, la pierde. Ese ataque muere por el fondo, saque de meta. Prosser. Cabrera. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Falla el pase y lo recupera el rival.
La pelota va a ser del rival. Infla las velas en ataque el Sporting. Leyó bien y pudo interceptar. Álvarez. Navarro. Una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Cabrera. Parece imposible que pierdan el cuero. Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. Sardo. Eso termina en los pies del rival. Qué bien ha interceptado ese ataque. Prócer. Pase a la zona de peligro. Qué bien la ha parado. Y luego ha conseguido atraparla. Pedretti. Así se corta una jugada. Así se presiona, así se roba. ¿Qué acaba de pasar? Regate de ilusionista, Manolo. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Intenta el pase bombeado. Fuera de juego y qué decepción, porque yo esperaba más de su capacidad para filtrar pases. Sí, parece que le falta un poquito de ritmo, porque normalmente esos pases los suele dar a tiempo. El balón cambia de dueño. Se lleva el balón con peligro. Se incorpora la carrera. Ya no la tiene el Real. Palomino. Sardo. Gómez. Intercepta el pase. No hay nada, se la ha quitado correctamente. Está con ganas de dar guerra. Final de los 45 primeros minutos. La primera parte ya es historia. Comienza la segunda mitad. Sardo. La jugada era peligrosa, pero ese hombre la ha cortado con muchísima seguridad. Tiene espacio para enviar el centro. El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. Córner bien sacado. Y despeja el córner.
lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Despeja ese centro que podría generar peligro. Se anticipa bien y corta la jugada de ataque. Pedretti. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Pedretti. Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa. Buena presión arriba. Gómez. Recupera, pero hay peligro. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda. Aleja el peligro con esa entrada. ¡Qué alivio! Igualdad máxima en todo. 0-0, pocas ocasiones y mucho respeto. Nadie se hace dueño del balón. Ya pisa zona de tres cuartos el Sporting. El balón cambia de bando. Prócer. Buen cambio de orientación. Ahora el balón está en la otra banda. ¡Qué balón ha metido arriba! Evitó el peligro tapando el tiro. Pedretti. Deja atrás al defensa. La presión en ataque ha funcionado. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Balón al área. Ese corte ha salvado al equipo. El esférico le llega mansamente al portero. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Se acerca peligrosamente. Nadie le molesta para colgarla. McGregor. Cabrera. Ya lo ven, quieren la victoria a toda costa y no van a dejar de intentarlo. Pero ojo que casi no queda tiempo. Corta el pase y puede haber contraataque. Solo contra el portero. Buena defensa, pero todavía puede acabar en gol. Acaba con el peligro robando el cuero. La presión funciona ahí arriba. Fuera de juego, le ha podido la prisa, Ruiz. Dio la línea de pase, pero no ha sabido darlo en el momento adecuado. Se ha precipitado. No logran mantener la bola. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Puede crear problemas si sigue avanzando. Pero la defensa desbarata la jugada. Ha intentado buscar la espalda a la defensa, pero el pase le salió demasiado largo. Y tira.
¿Creías que esto iba a terminar en empate, Paco? Pues cuidadito que puede venir un golpe de efecto. Este es el premio al que lo intenta hasta el final. ¡Vaya partido! Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! Pedretti. Navarro. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. No tendremos tiempo para muchas más cosas, porque solo se añade un minuto. Entendido, gracias. En mi pueblo, eso es de tarjeta. Finalmente un encuentro feliz para el equipo visitante, que ha conseguido hacerse con la victoria. Al final, el buen fútbol tiene premio y ese gol tardío...